Con la participación de restauranteros y una gran afluencia de visitantes, se celebró el sexto Festival del Caldo en Tecomate Pesquería en el municipio de San Marcos, en donde expusieron los mejores platillos en caldos, en pescados y mariscos. Los asistentes degustaron del sazón costeño con el caldo de cuatete, jaiba, urel, de camarón, entre otros. Muy rico, sabroso, es el primer lugar de esta canasta. ¿Cómo se llama el caldo? Caldo capeado en huevo rojo. ¿Y dónde se puede conseguir? Aquí en el Tecomate, en mi casa, porque nadie lo puede hacer, solamente yo. Camarones a la diabla, robalo frito, carpa frita, caldo camoria, pescadillas, sopes. Y aquí para todos. Es caldo camoria. Prestadores de servicios turísticos de Tecomate Pesquería expresaron que este tipo de festival gastronómico tiene la finalidad de mostrar a los visitantes y locales la rica herencia cultural de los platillos que se elaboran en Guerrero y de su extraordinaria laguna. Que vengan a Tecomate a pasar el día y para que prueben nuestros ricos platillos que tenemos. Tenemos cuatetes, carpas, robalos, todo y criollo de aquí de Tecomate, nada de que pescado de carro, nada de eso. Posteriormente se llevó a cabo la degustación del caldo, en donde los presentes indicaron que en este rincón existe un sazón especial de la Costa Chica. Asimismo, se llevó a cabo el tradicional baile con los grupos musicales Chema y su grupo Talento del Pueblo, Ritmo J&B, Pepe Ramos y Paulo Esa y su bandeño. Víctor Manzanares, Romualdo, RTG Noticias.